Un momento, puedo invadir a... Polaco, dame acceso, anda. Yo voy a ir de invasiones. Arriba. Me pide paz Pomerania, se la doy. No. Después te digo lo que quiero yo. Igual le puedes dar la paz ya por lo que quieren. Por eso. A ver. Quiero dos provincias y un vasallaje, así que dudo que lo quiera. ¿Los himnos nacionales tienen copyright? Mira. Yo creo que no lo sé, Quiero pregunto. la provincia. No debería, supongo. Quiero la provincia de Rusia, Lops Kebab y Stolp, o sea, las Larax, dos. te estás poniendo muy nazi tú, ¿eh? No Oye. pillas tanto. Eso iba a seguir hace, ¿no? Pues espera, No, ya lo sé, Josega. mejor pídelo tú. ¿Qué? Que lo pidas tú, ¿no? No, no puedo pedirlo. Te pones nazi, tío. Va a salir Brandenburg. copy. No puedo Pues pedirlo, pero tío, si no puedo Hitler usar. tiene Va a salir copy-paste copy de la voz de Hitler. ¿Quién pide los derechos de ¿Quién Hitler? pide los derechos? ¿Sabes qué ¿Qué quiero decir? cojones, O sea, huevos? oye, perdona, que los derechos de Hitler los tengo yo. Bueno. Oye, a ver un momento. Mi rey, la desinteresación general. Ah, no, es Suecia quien está pagando a. A Pero Moscovia. Larax, entonces has No lo acabado puedo una creer. guerra. ¿Qué pasa? Larax, has terminado una guerra. Estamos No. viendo una de pasta que hostia, esto parece ¿No estabas ya. pidiendo cosas? Sí, porque está. Pero todavía no se ha acabado la guerra. ¡Lol! ¿Me la has vasallado también? No, me he quedado yo. ¿Has acabado la guerra, Joder, ha Larax, sí pasado o lo no? mismo otra vez, tío. ¡No! Otra Venga. vez, tío, ¿por qué? Hostia. Madre Vasalla de mía. Austria, madre mía. Coalición, veo Tienes que coalición. liberarla, libérala. Es la única opción, ¿no? Austria, Pero no después te puedo. declaro la guerra y me lo Joder, das. vamos a ver, ¿qué tenemos Me por han aquí? contado que Cuidadito que te Austria puede es un salir poquito de coalición, una ¿eh? coalición rica, ¿no? Sí. No. Ay, quitad eso, por favor. Austria, Me has hacemos la solicitud. Austria. Joder. ¿Quién está siendo el pesado, tío? Pues ¿quién crees que es? La alianza Joder, entre ok. Inglaterra y Suecia está muy cómica, ¿eh? Sí, hay pactismo salvaje, ¿eh? Está muy cómico. Bueno, austriaco, después te declaro la guerra y me das el vasallaje, que es lo que hemos hecho yo y Polonia, ¿No con el sería tema de mejor la que la Unión liberase? Teutónica. Eso puede implicar problemas, que haya guerra. ¿La puede liberar? ¿No? Sí, pero tiene que pasar la tregua. Hostia. Sí, cuando. Pero liberando la pierde es estabilidad o algo así. No, no, Y no, se que. formó la gozadera. Hostia, Me ¿has lo formado la unión personal con confirmo. Austria? Ole, ¿no? A ver, Austria, estás creciendo mucho. No me gusta. Relaja el ritmo. Madre Bueno, mía. mira quién puede hablar. Tasso, ¿tienes más Lo barcos dice espiándome Florencia. o cómo va esto? ¿Por qué lo dices, tío? Porque tienes un barco en. ¿Cómo es? En The Channel. The Es Channel. más, porque me En son. el Porque estrecho de Roger Odo. Swag mira la misión Y que luego tiene la Florencia también tiene pero. unos barquillos por ahí, por el Golfo de Almería. ¿Y qué tienes en Uy, contra que tengas eso ahí? No sé, este reto. Son aguas. Austria, Y Austria, están Austria. aliaditos. Son aguas de. A ver, un momento, cuidado que aquí es cuando está la crisis. ¿Son aguas de quién? Nada, son internacionales. No, tampoco son inter, no pueden ser Bueno, pues internacionales. son. Está justo, mira, De una derecho parte del libre barquito. de Va a caer una tránsito entre coalición en la Francia cara. y Inglaterra. Vale, una parte del barquito está Soy demasiado en aguas poderoso. inglesas y la otra Soy francesa. demasiado poderoso, no pueden conmigo. Sí, pues, no pienso que te lo Titi, 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 titi. Qué tío con el turn down for what, eh. Pues... Estoy cansando ya con esa cancioncilla. Buah, hay alguien Esa canción creo que caritativo que se quiera repetía donar tantas veces dinero que a no tengo Portugal, copia. madre mía, pero ¿Me ¿cómo puedes gasto declarar la tanto? guerra? Tenemos matrimonio, creo. ¿Qué Venga, pasa? Mikel, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Se ha caído? ¿Eh? ¡No, tío, no! O sea, cuando se te muera alguien, o sea, cuando se. Pues. Volvemos enseguida. Calla. Vale, pues No, tras Borgoña, que no te un doy corte porque se le accesos. cayó al otomano el internet, volvemos a la No se me partida. cayó el internet. Bueno, no sé qué te pasó, pero el caso es que tuvimos que reiniciar Bueno. por tu culpa. Y ahora yo soy el host. Ajá. Así Malvado. que. Lo dice. Dice ahí todo feliz, como si fuera de. Ministro Sí, tío, cardinal. he acabado con tu patriarcado, tu Sí. reinado del A ver terror. cuánto dura tu patriarcado, el tuyo. Heteropatriarcado. El mío va a ser tolerante. Sí, Homo seguro. patriarcado. Si en el fondo eres un Está muy facha. mal. Me dice facha, pero se acabó de ¡Facha! tío. ¡Facha! Uf. ¡Cuidado, anda! ¡Joder!
De dos ya no paso, que Miquel... Ah, ahora de dos ya no pasa. Aquí, no. Xavi, por pues favor, por Miquel. No, 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 no paséis de dos, please. Subiendo a no, tres. Lo hago y... por Miquel. Antes yo pensaba que claro, estaba claro, cayendo claro. En dos. Claro, claro, claro. Me hemos puesto en tres y Miquel ha dicho... Me muero. Ponlo en tres, ponlo en tres. Ponlo en ocho. Dejad de tocar los huevos, anda. Lo pongo en cinco. A ver qué pasa. Hostia, yo antes cuando... En plan, partidas de dos sí que se puede poner en cinco. Partidas de dos sí. Es que de 11 no. Tobacco. Ok. Pisca, bien, ya hemos descubierto otra cosa. Molve, Xavi, molve. Et felicito. Calla, coño. Pues si te estoy bien bé sí en català. Perquè, què passa amb tu? Què passa? A fregar. Molt dolent amb mi. Que te calles. A ratos. Esta, venga va, explórame esta. Venga va, corre. Explora, busca. Explora. Explora, exploradora. Te va a morir tu barquito, Arce. No, tranquilo. Ups. Ups, está todo controlado. No pasa nada. ¿Para cuándo la anexión de Zab? Buf. Para el futuro. No creo que la unidad religiosa me baje a 20%, así que... Joder, ¿y qué vas a hacer? Bueno, de momento se va a quedar así. Y tú también te has pasado con esto de... hacer un vasallo tan enorme. Tripoli, por ejemplo, no es tan grande. De momento. Anexionable. Ah, le vas a dar territorios. El expansionismo castellano no conoce de... Así que... Otomanos y castellanos van a enfrentarse por el control del norte de África. No, yo no lo veo necesario, pero bueno. Yo sí. Will Moran City. Ah, sí. Maxilandia. ¿Eso dónde? Mira Asturias. A ver. Rojalanda. Herpalandia. Oh, oye, tío. ¿No habéis puesto Maxilandia y Luis qué? Parralán. ¿Y Luis qué, Arce, tío? Ah, Luis qué. Es verdad, Luis. Max, tu país se va a la mierda. Pero no tanto como el tuyo, tranquilo. Discrepo. Acepto tu comentario, pero discrepo. Cuánta agresividad. Ay, demasiada, bueno, tío. En absoluto. ¿Dónde ves tú la agresividad? Para estamos nada. Comentando la jugada solo. Exagerados sois, coño. Vamos ahí, evento de estabilidad, sí, señor. Evento de estabilidad. Madre mía, qué pesados son los... Me van a desahuciar el país. ¿Qué, sale más rebelde, ¿qué pasa? Porque ¿qué tengo... pasa al portugués? Si se te envío otro pase, tranquilo. No, es en ese sentido. Ah, vale. Yo estoy bastante pelado. Entonces te buscas la vida. Ah, vale, que estás pelado. Qué mala leche tienes, Arce. Tío, tienes el oro magrebí y estás pelado. No, tío, los magrebíes es que no dan dinero. Les tuve dan que problemas con el dinero. La autonomía para que me dieran algo. Para que no se rebelaran, vaya, y... ¿Cómo que...? Que voy, pero dinero, varón. No tengo, así que vamos, jodidos. ¡Tiki! Me debes 200 gustados, ¿vale? Vale, 300. Y 400 ya que estamos, sí, ¿no? Sí, pero está ya que me paso.
El Borgoñón. ¿No puedes pasar por Italia por alguno de estos? Bueno, las guerras de las ligas religiosas van a ser para 1700, ¿no? Y me tienes que dar, ¿no? Dame, pues este paso tiene pinta. Dame acceso militar, ¿vale? Sí. Estará ya al salir, no, la reforma. Uf. ¿Qué va? ¿Qué al salir? Hasta el 70. ¿Y a cuándo era? Al 100. ¿Cómo? Sí, al 100 sí, sí. No era. Sí, se le queda un huevo. No sé qué le pasa en esta partida, pero... Y falta un 30% aún. En ese sentido... Pues aún va a dar ahí decisiones, coño. Darle al lo de herético al compru, y de compruvendo, algo así era. ¿Qué? Era lo del estatuto de... Tiene pasta esta goya que la está invadiendo el francés. Escucha, dice Khan de bajarse al TSS, ¿sí o no? ¿Quién? Khan. ¿Qué Khan? ¿Qué Khan? Pues no, somos muchos. ¿Gran Khan? Bueno, puede ser. Sí. Pues dile que baje. No le vais a negar la entrada. Si terminamos con estos rebeldes y hacemos rápido eso, ¿vale? Vale. No llega esa pizza. Ay, que tiene que pedir ayuda al austríaco. Sí, sí, hasta en la sopa le pide ayuda ahora. Ay, que Francia tuvo que pedir la ayuda a Castilla y a Suecia. Ay. ¿Y coño, tú viste la coalición, vamos? Ay. Perdón. Ay. Oye, qué bocazas es, varón. ¿Eh? Últimamente. Oye, varón, usted te tiene que ayudar para eliminar rebeldes. Puerta. Pues abre la puerta también, ¿no? Para que me coalición de Rasky. No, Austria no me ayudó en la coalición. No, ¿sí? ¿Seguro? No, me ayudó. ¿Seguro? Tranquilos. Pues ya lo verás en el vídeo, guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es varón que se le va la pinza a veces. ¿Una veces? A veces, bueno. Casi siempre, perdón. Rectifico. Tú, pero mira que Venecia sí tiene tropas, ¿eh? Le tiene... 16k. ¿Dónde el peño los tiene? En Venecia tiene 21. Bueno, se los he dicho. Otro dos. Quita. Pues te podrías esperar que estés sin manpower. Sí, hasta nos esperamos. ¿Cómo explotas al pobre emperador? De verdad. Pero si Venecia pasase, digo, es que si fuera por el francés, pues sería un gustazo. A ver si le puedo dar acceso militar y que pase por el francés. No. Pobre de ti que lo hagas. No, porque no quiere, vamos, que si no se te lo daba. Pobre de ti que lo hagas. Si no, pobre de tú, varón. Pobre de tú. Que yo en ningún momento te he puteado... En tus guerras, ¿eh? Pues putele a partir de ahora, ya verás tú qué risa. Así que eso ya directamente es... Un momento, ¿desde cuándo es ya? A ver, ¿desde cuándo es Italia, Saboya? Saboya son franceses confundidos. Sí, ¿no? Claro. Claro, hombre. Son italianos, así que no me traigo los huevos. ¡Guau, qué asco de heredero! Por eso la cultura es... Xavi, si no más bautiguaréis, tendré que tomar medidas disciplinarias. ¿El qué? ¿Perdona? No, que no te he oído. ¿Cómo el qué? Que Bauti y Wallis son mías. Bauti y Wallis son tuyos. Es bueno, eso es donde lo pone. Es su hijo, tío. Eso es donde lo pone. En tu cara. Declara la guerra y cógelas. Lo pone en mi mapa de jugadores. En tus juegos. Hagamos una cosa, será para el primero que lo coja. Me parece correcto. Y si el otro lo quiere, pues ya sabe. Se puede negociar, todo se puede negociar. Todo a su debido precio. Muy bien dicho, Xavi. Ya que la miraculos estamos, ¿no? Sí. Pero, hombre. ¿Cómo se nota que es catalán? Sabemos. No os dije que los catalanes inventaron la moneda de cobre porque estaban dos catalanes tirando una moneda de 5 céntimos. Pues ya está, somos tacaños y... Esto, Sidari. Hola, yo soy Formal. Bueno. Podemos ir, en verdad, a por Milagros, que como no está con Venecia, nos libramos de esos. ¿Cuál? ¿Contra quién? Contra Milán. No, madre mía, con el rey bueno que tengo. Contra Maila, si quieres. Oye, Khan. Dime. ¿Cuándo volvías a subir vídeos? Ahora, en serio.
¿Qué? ¿Que cuándo volverás pues, a subir no sé, vídeos? Subiré algún vídeo de la MP con Persia, si alguien rajea o algo así, lo grabaré y lo subiré. Ah, ¿quieres grabar? Espérate un momento que se lo diga a nuestro amigo. Ah, está. ¿Quieres grabar los raids de YS? Pues, hombre, no. No, hombre, pues no. Los de Conky sí, porque son sanos, ¿a que sí, Conky? Sí, sí, como están. Ah, sí, está Conky también aquí. Anda, Conky, hola. Bueno, tío, aquí esto es la casa de las putas. He bajado. Oye, pero ¿quieres tener un poco de respeto por tus mayores? Un poco más de lenguado. ¿Qué es lo que tiene? Me has enseñado así, Xavi. Oye, porque hay una música de fondo así como... ¡Qué reggaetonero! Estamos grabando. Dale, cuando quieras. No, no, es otra cosa, espérate. Quítalo. No hay nada más tonto que el rap en catalán. Y no es rap. Eso es rap. Oye, Xavi, dime. ¿Qué dice? ¿En tu canal se pueden hablar de otros canales o eso está tan... Estamos en mi canal. Mierda. Esto es Ruta Valenciana, creo. Pero sí, bueno, en el canal de arte se habla de agricultura. De setas también. De setas. Las setas de la música, por favor, que se vaya a tomar por culo. Que eres una especie de... Me encantan las setas, tío. Sus historias de arte. Pero te las comes. Me las como, las cocino y las recojo. Si Tania, ¿has visto eso? Bueno, lo importante es que luego cagas espadas. Vale. Mikael, ya lo has oído, ¿vale? Bueno, vamos a hacer eso. Lo declaro yo y os invito. Varón. Con las tropas arriba, tío. Sí, pero es que también tengo al Papa al lado, entonces pues también me lo puedo cargar. Pues sí, de tropas. Sí, Barón, ¿no? Arce, te voy a mandar un mensaje con lo que tienes que hacer. Vale, Barón, es que la música. Lo tengo general. Vamos a ver, es verdad lo que dice. A ver, que José estoy grabando. Que ahora no me enviéis mensajes. ¿Qué? Porque no sé. Ah, vale. Es verdad lo que dice José Gadet. Ah, no, no puedo leer. De que la tengo más grande que nadie, sí. ¿Por qué? Dice que mides 2 metros. Es verdad. No, tío, que 2 metros. Mido 1,80 y nada. Tú tienes que. Es un enano, tío, José. 1,80 y pico, coño. No me dejas. Ya. Madre mía. Arce, es tu canal. Tienes que tú poner orden. Ay. Joder, pues, me había librado de presentar, es decir, ya no estaba presentando, pero ahora me lo habéis comenzado. Yo, no estoy seguida para como me ocuparán a mí. Ah, no, es ahí media. Oye, a ver, que no los voy a mutear porque es que tengo que salir cosa, de la grabación. El de la música le va a salir un strike de copyright a Arce de los buenos. Sí, anda, quitar la música por si acaso, pero bueno. Ya está, ya la quito. Tú, tío, que este grupo se llama La Perra Sorda. ¿Qué? No, bueno, os invito, atentos. Varón, ¿cómo va tu Italia? Es de puta madre. ¿De puta madre significa la mierda o cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye, Saurian, al final se ha acoplado a la MP, ¿o soy yo? Sí. No, tú no eres Saurian. Esto, ¿no vienes? ¿Austria? Madre, es que no sé si me va a bajar la estabilidad. Puto, parra, hueles mal, ya te lo digo. Gracias. Parra, mi gato se ha puesto triste ahora mismo. ¡Ojo! De hecho, lo tengo que ir viendo. Pobre, te lo mira. Últimamente no duermo. No, no me deja llamar, a ver. Si llamas una vez no puedes llamar otra vez. ¿Qué ha pasado? Que no puedes llamar dos veces a una vez. Es que tenía... Que tiene tregua, si le no, llamas... No, no tenía tregua, que tenía acceso militar, que no me he dado cuenta. Ya, está. Pues, a ver, envíame... ¿Te puedo enviar alianza? No. Y ahora hemos bajado opinión más, si tal y más. Hostia, los barcos... No, madre mía, los generales rebeldes son mejores que los míos. Tú como vas, Mikael, tú puedes, ¿no? Vale, si sí, tú vas a ahí está la del Green. Pues muy bien. Haz del Green, LOL. Coño, puta mierda. Hostia, tío, acabas de ganar 60. Un punto de Josega. Cada 10 puntos está de Josega puedes cancelarlo por un billete a Mesilla. Está bajando. No tendremos protestantismo en 4 años. En 50 años no habrá protestantes. Bueno, Granada, batazo. Lo siento. ¿Qué? Lo siento, inglés, pero no podrás incluido. No podrás hacer naciones coloniales hasta que salga protestantismo. Yo lo siento, pero en cuanto me salga, creo que me voy a unir al protestantismo. Yo no lo descarto. Sin fines políticos. Con los genoveses, la flota genovesa. Está por aquí abajo. Yo no descarto unirme al protestantismo. Demasiadas setas por hoy, ¿no, Arce? ¿Cómo? Oye, ¿por qué año vais? 1505 por el culo de la Inco. ¿Cuántas sesiones lleváis? ¿Qué poco avanzáis, hombrones?
60%, oye, ¿por qué bajamos de reforma? Que jugamos pocos. Cuatro sesiones. Por eventos, no, más, más. Se puede bajar por eventos también. Yo llevo cuatro sesiones. Yo llevo tres o cuatro sesiones. Estos llevan seis o. Austria. Vale, Arce, no pasa nada. Menos mal que tú grabas y tal, ¿sabes? Porque si no... Sí, sí, sí. Yo todos los días que vengo grabo, pero. Sí, vale. Parece que se lo venga a grabar, pero bueno. Vale, austriaco, vamos a la guerra. No sé si. Voy. Wow, Tasso, ¿has escuchado la nueva de Pin Flaco con Elefant Madrid? Ah, madre mía, eso sí que es crema. Austriaco, declaro la guerra por Pomerania. Dios, quiero un pitching como el de Pin Flaco en la nariz. ¿Cómo se llama esa? No me acuerdo, tío. Mira, acabo de iniciar el EU. Ahora lo miro. Es que sé que subió una como hace una semana o algo así, pero no sabía que hubiera subido otra. Yo vi el de Tate Quieto, es esa. Paso, tu vida vale poco. viene un tonto con un palo y te abre el coco. Bueno, cuando pueda te declaro la guerra, austriaco, y no troles, please. Tasolandia. Puto Tasso. ¿Tasolandia? ¿Dónde es eso? ¿En Londres? Nada, otra MP. En otra MP hay un... Lo peor es que nadie se cató hasta la sesión, siguiente. De repente decimos todo, ¿Tasolandia? ¿Qué cojones? Pues ahí sigue, ¿sabes? Y ahí se vale, mira el comentario que he dejado en el vídeo. Hostia, no, que lo tengo. Ahora lo miro. Un momento, austriaco, que tengo que hacer la reclamación, que se me ha olvidado, soy así de listo. He puesto un comentario típico niño rata. Pues tengo 25k en lo que han sido todos los italianos aquí en Florencia, pero mira. Bueno, Xavi, me contó Barón que lo pasaste bien con Francia. ¿Eh? Hicieron una coalición de las gordas. Sí, fue muy tocha. 12 países solo, que no sé qué. Bueno, que coste que yo no estaba en la guerra, o sea, aunque estaba... Escucha, Fue culpa tuya, Tasso, así que... ¿Qué va a ser culpa mía, tío? Allá, tío, sois muy tontos. Culpa de los dos. Mueves tus barcos, intento llevar tropitas, ¿vale? Para ayudar. Claro, ¿qué país eres? ¿Inglaterra? Ponlos en el golfo de Taranto, ¿vale? Taranto, vale. ¿Veremos Tasolandia? Nah, no sé, ¿no? O sé. Tasolandia y Narhar. Hostia, ¿qué mierda son las tropas de Venecia, ¿no? ¿Qué? Los que no conocéis Tasolandia, no habéis perdido la mitad de vuestra vida. Cuida, Francés, que te vienen tropas por ahí abajo, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Pero que vamos, que... Bastante useless. La música... ¿Y esa música? René, pon el coro de los clavos en la auto de Berlín. Oye, el de J muy changa. Por favor, ¿eh? Por favor. Stop. De J. Ah, sí, vale, ya. Es DJ, maldito cateto. Qué mente. Esto sí, a lo mejor puede saltar copiar. Sí, hombre. A ver, quitar la puta música de una vez. Cantar si queréis y esas cosas, pero. Oye, René, para allá, joder. Te muteo. Me ha muteado, lol. Tío, Saurian, ¿cómo vas con Austria? Pues tengo Bohemia y Unión Personal, tengo media... ¿Cómo va a tener copyright el vals número 2 de Chopstakoski? Saurian, dime. ¿Nuestra alianza en la otra MP es en plan coña o es en plan serio? Es que te la di por el flow, pero luego ya no sé. Yo me quería meter contra Portugal por el YOLO. Joder, música, Dios, para. Hostia, no, parar de una puta vez o os vais a tomar por culo, ¿sabes? Pero si es René, si huele mal, yo huelo bien. Tú no hueles, man. Tú hueles a Murcia. A ver a qué huele. A paparajote. Y a ver si muere ya mi puto rey. Ah, tú eres el que dijo que las Baleares eran un escupitajo, ¿no? No, ese es René. René es de Baleares, él no puede decir cosas malas. Ah, vale. Era... Tú envía a los que tienes en el piso, los pones en Ragusa y de ahí ya los puedes desembarcar. Con falta que hagas toda la vuelta. Madre. René, ya. Espérate. Ya. ¿Cómo? ¿Parar ya? ¿Vamos a por los italianos o cómo? Habla pueblo, habla de... Tiene copyright. Ya que no se trata del copyright, se trata de que la gente está grabando y tú le jodas la grabación. Claro, tío. Tú como eres youtuber, sabes de esos temas, ¿no? Claro, bueno, chaval. Yo por eso hice una colabo con Vegeta777. Mierda, estamos en YouTube. No puedo hablar de otros canales, no... hay canales y canales. El canal de Arce, sí, tío. El canal de Tasso Rodri.
Ese es bueno. Perdón. Y Numisega. Strategy. Numisega es lo mejor que hay. No, subo vídeos de Terraria. De 10 horas. De cómo farmearse las llaves. Joder, si cae en cono, tío. Te calles, varón. Es la puta calla. Ya, coño, vamos dicho, a bloquear. Que me comas el nabo, varón. A ver, tengo de todo. ¿Tío, cómo se lo comiste al policía? No, no se lo comí, no. Me lo comió la... Varón, mueve los barcos. Varón, mueve los barcos. Hostia, ya. También puedo poneros al Golfo de Venecia. También puedo poner la misión en directo de Rock FM. Tu voz es irritante, René. Déjala porque para YouTube no queda bien. Bueno, pues te pongo Radio Rock FM. No, no pongas música, no. René. Ya es que le tengo puteado. Menos, ¿y qué pesados, por ponemos... favor? No. Tío, estamos en una MP, por favor. Y cuando acabemos, si queréis, os unís. Sí, oye, bueno, si no corto la grabación, bueno, sí, os vais a tener el culo y reinicio. Hostia, ya han ido, joder. Habéis tardado. Vale, me pido a jugar al Napoleón con ese tío que se acaba de ir, porque es un pavito. Una cosa, antes de irme. En YouTube, ¿quién gana más por el partner de todos vosotros? Oye, Otomano, ¿vamos a por vosotros? Este o no? Yo no tengo partner, así que... Tasodri, sí. Yo que tú... Por un euro o dos que se gane al mes, no pasa nada. Yo tengo 50.000 suscriptores. Yo que tú dejaba estos pobretones y me iba con alguien de más caché. ¿Cómo quién? Ilústrame, porfa. Yo que sé, Willy Rex. A la venga. Ese no me llega ni a la altura de Ostralones. Estaba tardando, me estaban poniendo muy normal, nervioso. Tío, qué tonto. Obvio, es que yo no lo podía echar porque estoy grabando, si no tenía que estar. Espera. Múteame esto, lo que te voy a decir ahora. Sí, yo también. ¿Vale? Lo que hemos dicho hasta ahora. Mándame lo mejor por WhatsApp, que si no tengo que editar y si me da muy mal por WhatsApp. Bueno, no es nada, es que simplemente si yo hubiera sido tú, hubiera parado de grabar. Hubiera dicho, yo me paro. Hasta que no se vayan, yo no sigo grabando. Claro, ya se le he dicho de la mejor forma posible. Porque es que no se oía nada, o sea, y aquí... Que son imbéciles, a ver, estamos grabando, joder, tan poco respeto tienen por la gente. Pues claro, ¿cómo va esto? Ah, esto lo están escuchando la gente. No, para parar esta parte... yo he estado grabando. Madre mía, da igual. No, si queréis lo corto, pongo. Tuve liberando, no, pero corto, mando esa parte. Tampoco creo que lo vean. Es que me parece increíble, pon el rey de después. El poco respeto que tiene... Es increíble. Vale, verdad, vale que no somos que estamos jugando y estamos jugando entre amigos y tal, pero coño, es estamos llegando igualmente, no sé. Sí. Hombre, el tío de. Y o sea, encima poniendo. O sea, se le dice. Y la no música, pongáis música. Pone música. ¿Qué es esto, tío? El otro que viene a insultar porque es así, porque ya sabéis. René ya lo conocemos del Victoria 2 y ya sabemos el tío. Bueno, como he dicho, Arce, es tu canal. No, si yo es el primero que los hubiera echado, pero. Lo echáis vosotros o yo no podía. No te preocupes, Xavi, que si no hablo yo con Serra Yonga, le digo que le ponga un ban permanente y que si quiere que se vaya a llorar. Punto. Eso molaría. Pues... Eso molaría, tío, No sé quién era. Para decirte que sí, pero... yo tampoco sé quién, porque yo aquí vengo de vez en cuando solo, pero. Ya. Porque si no. Pero, tío, Xavi no falta se cabrea. Respeto. Bueno, hasta ahora esto ya no lo cortes, ahora ya normal. No, creo que no va a cortar nada directamente. ¿Tú te crees que me voy a poner a editar un vídeo? Yo no tengo que ocultar. Ay, qué chiste. Claro, que no se trata de ocultar, se trata simplemente de que ya que hemos tenido una fase. Tú tomando, me voy a tomar Genoa, así pues, ¿vale? No, pero esto da morbo a los que están viendo, ¿sabes? Esto trae audiencia. La gente, los suscriptores son muy morbosos, por eso tampoco tapamos. Esto parece el chat. Sí, en el fondo es que digamos que no. Para un mueve los barcos para bloquear. ¿Cómo va lo de poner a flaco ahí arriba? ¿A quién, ah? Es verdad. El que me pasa. Joder, es que no he vuelto a grabar Kerbal. Oye, pero sigue... Te dije que en el próximo vídeo de Kerbal lo pondría a bloquear. Ya no he vuelto a subir. 2.000 tropas a Novara, que es el objetivo de guerra. ¿Novara? Ah, sí, voy. No creo que te puedan contestar, ¿sabes? Joder, Florencini te ha ayudado a Otomana para conquistar Milán, tío. No, es que... ¿Cuántos países contra él? Azúcar. Sin azúcar. Hostia, es que están aquí. Tienen aquí los 21.000, Ah, vale, nada. Cagando hostias. Vaya, ¿sabría de dónde eres tú? No, me pilles. De pinche pendejo. Valladolid, ¿no?
De Valladolid. Mierda, pues no, no se vaya Ocra de Murcia. Mojapare. Sí, sí, sí. También es país. Me está llamando a mi murciano. A ver, que nadie es. No sé. Nadie es murciano. Nadie es murciano, son los padres. A nadie le gusta Murcia. Ahora que no está Khan. Ahora que no está Khan, le decís esto, tío. Pobrecillo. Ya, es verdad, hemos esperado que se quedara. ¿Con cuántos años era la mayoría de edad? 16, ¿no? 16 mayoría de edad. Es decir, tío, 18. Para subir al el juego, tío. Explorador vale. Borracho, me acaba de salir licor. ¿Qué trajiste algo? Hostia puta, me acaba de salir el evento. Hostia, tío, qué poco juegas, ¿no? Xavi, qué poco juegas, ¿no, Aledu? Porque eso cuando exploras, siempre te sale ese evento de explorar. Pues a mí nunca me ha salido. Bueno, no sé qué clase de sabores contratas, pero a mí nunca me había salido. Tienes el... Lo mejor va a ser dejar que me salga. Vale, Saurian, por fin tengo el claim. Te declaro la guerra, ¿eh? Ok. 3, 2, 1, guerra. Y ahora envíame la paga. Bueno, un momento. Ahora Bohemia me va a invadir. Ahora te envío la paz. Vale, ya puedo. Joder con Lorena, tío. ¿Cómo consigo ahora yo de vasallaje? Tú pásame el asedio, ¿vale, Miquel? Bueno, da igual. ¿Para algo más, aparte de eso? Sí, pues voy a ver si puedo pillar algo de Génova. Tú has pillado las provincias de allí, ¿no? Creo que no te puedo... No puedo dar, sí, tío. Sí, las... Cago en la puta, no puedo. Puedes dar, Espera, voy a ver si te la puedo dar yo. Mierda. ¿A dónde va este? Hemos cagado. Ah, este va. ¡Viva! Vale. Se han entrado en coalición, ¿por qué? Mierda, me voy a comer otra coalición, tío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ¿Pero por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Ni estamos en tregua, ni estamos en nada. Ahora. Igual tenías acceso militar. Esto es una putada, tío. Toma. Qué bien, tío. Dos putas coaliciones. Y de tranquis. Intenta enviarme relaciones o algo, porque no me ha bajado la estabilidad. Pero ¿por qué, tío? Yo no lo entiendo. Tengo cero de estabilidad y tengo todo. ¿Lo puedes repetir con acento de portugués, por favor? Parecido al gallego. Bueno, me sirve. Pues yo no entiendo por qué me ha salido de la coalición, porque no teníamos nada. Poco duro el papa. Esto se me ha bugueado, El papa, bueno, es que el pobre. Para estar ahí solito sin amigos, pues. Ya, bueno, así no te voy a levantar la excomunión, No, no. Oye, Brandenburgo, sería una pena que ahora te excomulgara, ¿no? No, tío, es que no sé por qué se me ha sacado. Una pena. Voy a intentar liberar a Florencia, tú. Digo. Es que no me ha gustado ni la estabilidad, ni el prestigio, ni nada. Pero no te voy a pedir dinero con la excomunión, te voy a perdonar. Yo lo siento, gente, pero es que esto... Me ha salido un bug en la cara de lo graciosillo. Sí, sí, es un bug. Pero, a ver, Xavi, explica la aparición de expansión agresiva. Ah, ni puta idea, yo soy el primero. Pues mira, los agujeros negros se mueven por el... Las moléculas del... No, dame acceso tú. Hostia, uy, lo siento. Es que me has quitado bien. De opinión. Ay. Las moléculas del... No, tío, esto me cabrea. La batalla de Leonais, en la que se van a meter 15 venecianos. Oye, yo a ver si lo digo, como me salte de la coalición porque a este le da la gana a la IA. ¿Vas a ganar? No, la quitamos porque no es normal. Sí, que perdón, repito. No, la quitamos nada. Una mierda, por un aquí, bug. Aquí a pechugas con lo que tienes. Pero sabes seguro que ha sido un bug. Te libero yo, Bretaña, te libero todo. Libera cosas. Guyena. Renuncia a núcleos. A ver qué risa te hace porque digo que es un bug. Libérame. Pero sabes seguro que ha sido un bug. Tranquilo, ¿no? Colonia, venga. A ver, podemos ganarla esta, entre todos. Tío, qué rico. A ver, Aachen, Colonia, Madeburgo, Mainz, Mecklenburgo, Münster, Palatinado, Sajonia, Nuremberg y Nassau.
Que aproveche. No, no quiero que se muera mi rey. Bueno, si Austria se mete, se gana. Bueno, aquí viene después, también está un poco viejo, así que... Hostia, pues no estás aliado con Austria, ¿eh? Voy de puta pena en tecnología. Bueno, a ver si sube el rey este... Mejor relaciones con Austria, a ver si llegas a tiempo. Sería una pena que te excomulgara y no pudieras hacer la alianza porque redujera la relación. Austria, me vas a dar 200 ducados. Sería una pena que Conchetor rompiese la unión con Aragón, ¿verdad? ¿Ves? Por esto. Cuando he sido host, en ningún momento he amenazado con Chetos. Sí, en ningún claro, momento. Y ahora están por separado. Solo llevo 20 minutos. No pongáis salti. Las cosas ocurren como ocurren. Una vez ocurren bien para otros y otras mal para otros. Es no, no, pero ¿cuál es que parra? Es que ¿por qué? ¿Qué me ha salido? ¿Por qué me ha salido una guerra coalición? Bueno, no, sí, igual. Y además hay expansión agresiva porque claro, una guerra. Bueno, tú mátelo como si estuvieras jugando en Iron Man. Quiero decir que... Si estuviese en tregua me hubiese bajado a 3 la estabilidad. Menos oye, 3. Si hago la paz, Mikel, si hago la paz separada con el Papa no pasa nada, ¿no? Una cosa, austriaco, cesárea. No me bajo ni la estabilidad no, ni no, el Papa no. Ni el agotamiento de guerra, si puedes. La hago, no, bajón. Nada. Ya, la. Papá creo que también puede.